Y bueno, contamos esta noche con Francisco Javier Hernández San Miguel, que es bibliotecario de la Universidad Politécnica de Valencia, profesor asociado a la Universidad de Valencia, y Dataviv Editorial Board, bibliotecario incrustado en investigación e investigador del grupo de investigación Inforce de la Universidad de Valencia. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a los que no conozcáis a esta plataforma estupenda de Social Biblio. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante específico y lo vamos a tratar de un modo bastante breve. Bueno, yo lo que os quiero mostrar hoy aquí a todos los que estáis ahí reunidos es un poco en función de mi experiencia tanto como docente como asesor de investigadores en cuanto a la trascendencia que para el documento académico científico tiene hacer bien los aspectos formales que pueden dar visibilidad posteriormente al documento. En este caso, quería indicaros que cuando pensamos en documentos académicos científicos, siempre tendemos a pensar, sobre todo, en los artículos de revista, pero se nos olvida que hoy en día un gran número de los documentos académicos son generados por los estudiantes, en el caso español los trabajos fin de grado, los trabajos fin de máster y en último caso las tesis doctorales. Voy a intentar organizar la presentación en tres apartados. En principio vamos a hablar de la difusión y la comunicación científica, todos muy breves. Posteriormente daré unas cuantas recomendaciones sobre la formalización del trabajo académico-científico y posteriormente veremos algunos ejemplos de visibilidad. En un punto inicial, la difusión y comunicación científica tiene que cumplir una serie de parámetros. El más importante, siempre la visibilidad, el uso, la comprensión, el impacto y el progreso. Voy a partir para la charla de esta noche de una presentación que hizo Félix Campal. Félix Campal hizo hace algún tiempo una presentación estupenda en Social Biblio sobre alfabetización informacional y yo quiero empezar esta charla entendiendo que la difusión de la comunicación científica es una competencia más que tanto estudiantes universitarios como profesores tienen que tener adquirida para poder elaborar con consistencia un trabajo académico. En las competencias informáticas e informacionales emanadas por Revium ya se habla de la forma de hacerlo y a su vez de hacerlo de un modo ético y legal con el fin de construir el conocimiento. En el decálogo de las competencias informáticas e informacionales de Revium hace referencia a algunos aspectos significativos. Ahí tenéis desglosados algunos. Destacar los gestores de referencias, como ha dicho Paula anteriormente en Social Biblio, se han hecho algunas sesiones, especialmente de Mendeley. Aquí en España es mayoritario el uso en las bibliotecas universitarias del gestor de referencias RefWorks. Indicar también que existen libros de estilo, por desgracia, poco utilizados por los alumnos universitarios en casi todas las áreas de conocimiento. Respecto a los tipos de comunicación, destacar especialmente tanto los artículos como los trabajos académicos y no debemos olvidar nunca el uso ético de la información que vamos a hacer y que en el transcurso de esta charla vamos a hablar también de ella. Quería indicaros que respecto a la publicación de las obras existe cierta confusión, sobre todo en el mundo del alumno universitario, respecto a la distinción entre publicación y difusión. Los que trabajamos con el acceso abierto muy a menudo recibimos consultas de alumnos que nos dicen que si su tesis está en el repositorio está publicada. La respuesta es no. Está difundida, pero no publicada formalmente. La comunicación científica normalmente, habitualmente, se articula a través del artículo científico con partes de la redacción, sus partes éticas y los diferentes derechos del autor. Esta producción y la forma de comunicación más habitual de esta producción científica
se produce, aunque esto suele diferir en función del área de conocimiento, entre las comunicaciones en congresos, los trabajos académicos de los que he hablado en principio. En Europa en este momento son muy importantes los trabajos académicos de grado y de posgrado, especialmente las tesis de máster y especialmente los artículos en publicaciones periódicas. Respecto a la publicación y difusión y las ventajas y dónde ejecutar esa comunicación. Voy a intentar hablar un poquito más despacio. He insertado en la presentación una serie de mapas conceptuales. Podréis ver que en todas las presentaciones, en todas las slides, en todas las diapositivas, en la parte inferior hay la fuente de donde proceden. En este caso, recomendados un proyecto europeo que se llama Ecovelac, enfocado en el acceso abierto y la redacción científica en ciencias de la salud, y ahí se reproduce alguna de las estructuras más importantes respecto a la estructura del trabajo académico. En salud siguen una serie de modelos que difieren en algunas áreas de conocimiento, y básicamente sabemos que cualquier trabajo académico científico va a tener una introducción, una metodología, sus resultados, en el caso de algunas áreas de conocimiento, la discusión y finalmente la conclusión. Por supuesto, tendrá que haber un resumen, unas palabras claves. Estos modelos los tenéis aquí, los mapas conceptuales, recomendados encarecidamente este proyecto que se llama Ecovelac, ¿vale? Y respecto a la publicación, hay dos especiales apartados, una serie de ventajas y veremos dónde. Como ya decía Robert Day, en un trabajo clásico de cómo escribir, publicar trabajos científicos, que las versiones, las ediciones antiguas están siempre abiertas en PDF, publicadas por la PAO. El objetivo último de la publicación de la investigación es la publicación y obtener una cierta visibilidad y prestigio. La mayoría de sus autores intentan que sus trabajos sean recuperados en las principales bases de datos temáticas y multidisciplinares, y especialmente en la Web of Science y en Scopus. ¿Incentivos que obtienen los profesores? Pues aumentar su reputación online, la evaluación de su trabajo académico, y hoy en día en España, a través de los exenios de investigación, incluso para elaborar la carga docente de un profesor. ¿Dónde publicar? Lo habitual es que todo profesor universitario intente publicar en revistas científicas de prestigio internacional. Eso sabéis que no es fácil. En la Web of Science y en Scopus, en función del cuartil, los índices de rechazo son muy fuertes, en revistas con un índice de aceptación del 1 y 2%, y en muchas áreas temáticas, en el primer cuartil, ese índice de aceptación está en torno al 8%. Esas cifras habitualmente no son públicas, te las van comunicando los editores más o menos en conversaciones privadas con ellas. En otros casos, los congresos nacionales e internacionales son muy significativos, especialmente en las áreas científico-técnicas y en ciencias sociales. ¿Por qué no tienden a ser novedades estas áreas? Porque habitualmente en las áreas científico-técnicas, los congresos, sobre todo un ejemplo, por ejemplo, en la ingeniería, suelen ser congresos peer review, son revisados por pares previamente al congreso. Perdonad que me estoy poniendo un poquito nervioso, pero como os leo por ahí que no podéis seguirme, voy a pasar a alguna presentación, me voy a centrar en aquellas más o menos importantes, y hay una que es muy importante. Al principio, cuando se hablaba de la diferencia entre publicar y difundir, debo hacer un inciso muy importante respecto al acceso abierto.
Habitualmente la forma de publicación habitual de los autores es la publicación en revistas por suscripción. De hecho, hace poco un artículo en una revista británica, en estudio hecho en investigadores británicos, indicaba que a la mayoría de los autores les importa un pimiento el acceso abierto y que lo que quieren realmente es visibilidad de sus trabajos. Actualmente las dos vías clásicas de publicación que imagino que la mayoría conocéis es la publicación directa en acceso abierto o lo más habitual, que es lo que la mayoría de las instituciones europeas están promoviendo, que es la coexistencia entre la publicación en las revistas convencionales y el depósito en un repositorio institucional. Sabéis que en el mundo norteamericano, por ejemplo, PubMed Central, es obligatorio que al año una revista que se publica en el ámbito de la esfera de la National Library of Medicine tiene que estar obligatoriamente en PubMed Central. Será el caso curioso de que algunos editores prefieren no estar en Medline, ser solo vaciados por Embase para no estar obligados a cumplir ese requisito. Y ahora me voy a centrar básicamente en cómo escribir un trabajo académico científico de forma muy, muy rápida. En el mapa conceptual que habéis visto antes del proyecto europeo en Ecovelac, había una serie de estructuras y una serie de modelos. Básicamente, la primera parte inicial de cualquier trabajo académico científico es el resumen, si bien es la última que realizamos. Tiene una introducción, la teoría si la hay, la metodología, los resultados, la discusión, especialmente en las áreas biomédicas, y por último, la conclusión. Indicar que en esta estructura del trabajo, el abstract, aunque aquí le han puesto la primera, se suele hacer la última. ¿Qué pasa con los trabajos académicos científicos? Los que hayáis escrito en algún momento, y si no lo habéis hecho, sabed que los autores llega un momento que se obsesionan tanto con el trabajo que también tienen ganas de quitárselo encima, y más los alumnos. Y a veces el resumen, la elección de palabras claves e incluso del título se hace deprisa y mal. Con lo cual, estamos obviando los principales caracteres que, como veremos más adelante, nos van a dar más posibilidades de visibilidad. Aquí son las principales cuestiones que, siguiendo al profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, José Luis Hervás, debería darnos un trabajo académico. Y destacaría lo último, ¿en qué publicaciones es más relevante dicha conversación? Yo a menudo he visto como autores hacen trabajos estupendos, pero se equivocan en la revista donde lo mandan, con lo cual su publicación en ocasiones es rechazada. Para obtener una visibilidad en las fuentes y recursos, especialmente, y hoy en día sabemos que las bases de datos, muchos de nuestros usuarios las están escuchando muy poco, las están usando muy poco, y tanto alumnos como profesores están tirando hacia los buscadores científicos, lo cual, por un lado, es una ventaja y por otro lado, es un inconveniente. ¿Qué obtenemos con esto? Visibilidad del autor, del director y visibilidad institucional. Os he puesto un ejemplo de estructura de los metadatos que habitualmente recolectan estos buscadores y los recolectan tanto de servicios de suscripción de los proveedores de información, como puede ser Elsevier, como de los repositorios institucionales. Podréis ver que, por ejemplo, las palabras clave y las materias son especialmente significativas. Sabed que Google Scholar recupera estos metadatos y también, aparte de recuperar estos metadatos, también busca dentro de los archivos PDF. Deberíais saber esto porque cuando en un repositorio estáis colgando vuestros trabajos y estáis recuperando archivos de otro tipo, presentaciones PowerPoint o similares, esa información no es recuperada habitualmente por Google Académico, con lo cual la versión en PDF es la más adecuada para que esté visible. Respecto a las recomendaciones para el documento académico científico,
indicaros que este cumple una serie de funciones fundamentales. Para el autor, una certificación de la calidad de lo que está haciendo, un reconocimiento, una protección legal de los derechos de autor, y me voy a centrar en la última, el archivo del conocimiento si se garantiza su accesibilidad. Estamos viviendo una inflación de recursos documentales, a esto se le ha tendido a llamar infosicación. Se generan muchos documentos, también los alumnos universitarios generan muchos documentos y a menudo estos acababan en CDs, en el mejor de los casos, y ahora tienden a volcarse en los repositorios. Flaco favor hacemos a los alumnos y a nuestras instituciones si con una dura pugna conseguimos que estos recursos acaben en nuestros repositorios, si están mal indexados nunca serán recuperados por los buscadores científicos. La estructura del documento, según los platores formales, os he hablado antes de libros de estilo, hay cosas que son siempre obligatorias, la referencia bibliográfica, no solo por citar nuestras fuentes de información, sino por la ética de esas propias referencias y evitar el plagio académico. Por supuesto, un resumen documental. Los que hayáis estado en contacto con algún revisor de publicaciones periódicas, sabréis que dentro del ciclo de la publicación científica, habitualmente hay un editor, un comité científico. Lo primero que se va a leer la primera persona que lea ese documento va a ser el resumen. O sea que si lo hacemos lo último deprisa y mal, flaco favor nos estamos haciendo. Posteriormente la introducción, y se lo pasará a otro. Y en último caso, las conclusiones. Si pasa ese filtro, ya pasará normalmente a los revisores. Destacar especialmente un apartado al que normalmente no se da mucha importancia, que es el título y también el resumen. Porque a veces obviamos, y lo veremos en algunas presentaciones, alguna de las diapos siguientes, que el título es lo más leído en cualquier fuente en información. Debe leerse con cuidado, la síntesis debe ser lo más adecuada posible. Recomendaciones: menor número de palabras que describan adecuadamente el contenido de un artículo. Pero si estamos hablando que el título también es un metadato muy significativo, pues debemos buscar un equilibrio entre ambos conceptos. A veces se nos olvida, como he dicho anteriormente, que ese propio título es una etiqueta, aparte de una oración gramatical. Y esa etiqueta tiene sustantivos que son recuperados posteriormente por los recolectores, por los buscadores científicos y por las bases de datos. Muy a menudo los servicios de indexación bibliográfica se basan en estos apartados para realizar esto, y lo que está claro que un artículo titulado de forma inapropiada, muy general o excesivamente específico puede llegar a ser invisible en cualquier tipo de fuentes de información. Los descriptores o palabras clave es la eterna caballo de batalla de los bibliotecarios. Conseguir que estos descriptores y este lenguaje normalizado sea utilizado por los usuarios tanto en sus ecuaciones de búsqueda como en la codificación y la elección de palabras clave de sus trabajos, pero a menudo no lo conseguimos. Nos estamos encontrando que la implantación y generalización por parte de los usuarios, no tanto de aquellos que son usuarios habituales de bases de datos donde estos tesauros son imprescindibles, y muchos usuarios tienden a utilizar el lenguaje natural de carácter especializado y buscadores científicos. De todas formas, estos descriptores es esencial que sean construidos de una forma coherente, que sean lo más normalizados posible y puedan estar o no estar en un tesauro. Un ejemplo, singular, normal. Habitualmente, si hablamos en psicología, si hablamos de sueño, no es lo mismo que hablar de somnolencia.
si eso lo pasamos al lenguaje académico-científico y buscamos bases de datos como la base de datos del APA, nos podemos encontrar con que muy a menudo muchos autores en español tienden a utilizar la palabra sleep. Sleep es un concepto, pero los otros conceptos son sleepiness y drowsiness. No tienen nada que ver. Estamos generando un ruido documental innecesario sobre una ecuación de búsqueda incorrecta con palabras más elegidas. Y eso nos da igual que sea en la base de datos Seekinfo que en Google Académico. Respecto a esto, los tesauros, recomendados un ejemplo de una presentación que hizo Concepción Campos sobre PubMed para principiantes, donde especifica alguna de la estructura jerárquica que es probablemente el tesauro del mundo más extendido que existe, ¿vale? El resumen documental es la inmensa caballo de batalla que tenemos muy a menudo, sobre todo los que peleamos con alumnos y con tutores académicos para que intenten transmitírselo a los alumnos la importancia de esto. En general, el profesor universitario este tema lo controla bastante bien, sabe su importancia porque utiliza esos elementos de recuperación secundaria. Se trata sucintamente de reducir a términos breves y precisos el contenido del trabajo que hemos efectuado y conseguir elementos que estimulen o recursen a la consulta del documento. Nadie se va a leer todos los documentos. Su primer punto de acceso va a ser el resumen documental que tenemos en ese momento accesible. Hago alusión a un documento de Julio Alonso de la Universidad de Salamanca sobre el proceso de lectura, porque si bien el profesorado lo tiene muy admitido, rara vez o muy a menudo conseguimos que el estudiante pase en sus niveles de lectura y también en la valoración de sus trabajos académicos del nivel léxico-sintáctico a ese nivel superior con absoluta comprensión, e interiorización del contenido, que nos permiten hacer tanto un resumen documental adecuado como puede ser también un mapa conceptual. Con este caso ya estaríamos hablando de elementos de aprendizaje significativo. Habitualmente las revistas científicas, sabéis que nos piden alrededor de 250 palabras. Se está volviendo a poner de moda lo que antiguamente conocíamos como resumen indicativo, porque es tal la inflación documental que los propios editores, a la hora de promocionar tu artículo, te piden 50 palabras donde lo vendas. O sea, un nuevo filtro anterior al siguiente. Os doy algunos enlaces de María Pinto Molina, francamente interesantes, sobre cómo resumir un documento académico. Os doy también una estructura básica y algunas preguntas a las que debería responder nuestro trabajo académico, y estas se deberían palpar en nuestro resumen. Hay gente que os dirá, ¿tiene que seguir la misma estructura el documento académico? Depende. A veces sí, a veces no. Hay revistas que lo marcan y hay apartados como la discusión, por ejemplo, que no tiene que estar en este momento explícita. Lo que sí que debe transmitir mi resumen es básicamente lo que he conseguido. ¿Desde dónde he partido? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué he conseguido? Y mis conclusiones principales. En este sentido, os puedo dar una estructura básica de un resumen. Este está sacado, por ejemplo, de la revista Ergonomics. Esta estructura más o menos la siguen casi todos los estilos de resúmenes documentales de publicaciones periódicas. En ocasiones está implícito, en otras es explícito, como es el caso de esta revista. Dos especificaciones particulares. En el caso de Ciencias de la Salud, sobre todo, el apartado de discusión después de los resultados es imprescindible. Y en las ciencias experimentales, cuando estamos hablando de trabajos muy empíricos, es habitual encontrarnos con que hay un apartado aplicación.
hay una serie de normas norteamericanas y europeas sobre la formalización de resúmenes. Llevo muchos años peleando con este tema y rara vez consigo que los autores accedan a estos documentos para tener unas normas claras. También hay un par de publicaciones estupendas. Una se llama Resumen, un documento didáctico, y otra es Aprendiendo a Resumir, de María Pinto Molina, francamente interesante, con muchísimos ejemplos. Por un lado, vamos a hablar finalmente de la referencia bibliográfica como la fuente de la que emana nuestro trabajo, sean las técnicas, las estadísticas, y que siempre han de venir tomado el trabajo. Hoy en día la referencia bibliográfica, muchos alumnos te preguntan, ¿y por qué es tan importante? Digo, pues por un nivel ético y por facilitar a tus lectores tus fuentes para que les sirvan de referencia, igual que tú en su momento servirás de fuente para otros autores. En este caso hay que entender siempre la ciencia como un proceso acumulativo y evidentemente tener presente el proceso de vista y el punto de vista ético que hay detrás. Paso un poco rápido, las referencias bibliográficas todos habréis visto varias en varios momentos. Las más habituales son las de libro y artículos de revista, pero esto se ha diversificado bastante. Sabemos que hay formatos de referencia más complejos, otros más difíciles y otros más sencillos, y todo eso suele ir variado en función de, habitualmente, las citas en texto. El formato Vancouver tiene citas en texto que son numéricas, y en cambio otros formatos hablan del por año, lo cual dificulta tremendamente el formato. Tenemos libros de estilo de todos estos formatos de referencias. Es una competencia que debería ser obligatoria para cualquier alumno universitario que acabe una titulación de grado, saber ejecutarlas con consistencia. Y un aspecto muy importante. Tenemos la costumbre, hay muchos autores, sobre todo los alumnos, que tienen la costumbre de citar autores, cuando realmente, ahí os pongo algunos ejemplos, lo más correcto sería citar las ideas específicas que queremos transmitir y luego ver cómo esos autores las van desarrollando. Algunas conclusiones. Se debe revisar a partir de ideas originales, y cada trabajo, por muchas referencias que tenga, siempre va a tener 10 o 15 referencias que van a ser básicas. Sabemos que no es lo mismo las referencias bibliográficas de un artículo de investigación que puede tener 20, 15, 18, que una tesis doctoral que pueden andar por las 500, o con un review, dos que tengo yo el año pasado, que andabas por las 300. Cada una de ellas. Respecto a los aspectos éticos de la publicación científica, tenéis ahí el mapa conceptual, y me gustaría hacer referencia, dado que vamos un poquito justitos de tiempo y la presentación es muy larga, a un par de ejemplos de mala conducta. El que más nos preocupa a los profesores, el plagio de nuestros alumnos de otros trabajos. Por desgracia para los alumnos, ahora mismo gozamos de herramientas antiplagio, como todas ellas comerciales, Turnitin, Eforus, otras muchas, que hacen que sea más difícil que un autor se apropie del trabajo de otro. Pero, a veces, como propios autores, nosotros también redundamos y duplicamos nuestras publicaciones y podemos presentar un acta de congreso que posteriormente queremos transformar levemente y transformar en un artículo de revista. Estas son malas prácticas de plagio académico. Y por último, dado que se acaba un poco el tiempo, quería transmitiros, perdón que me acabo de mover, la importancia de todos estos elementos formales que estamos desarrollando y cómo se transmiten en la visibilidad de ese documento académico-científico. Y vamos a ver algunos ejemplos, tanto de publicaciones periódicas como de documentos en acceso abierto. Esta visibilidad suele estar condicionada básicamente porque el título sea más o menos significativo, como he explicado anteriormente.
muy importante, por el resumen, se recomienda 250 palabras. Yo me encuentro a veces en trabajos académicos de máster con una pinta estupenda, resúmenes de 20 palabras, o otros alumnos que han puesto 1000, lo cual es completamente inaccesible, ¿eh? Los que hacemos búsquedas con frecuencia sabemos que ese estándar de las 250 palabras es lo suficientemente significativo y que nuestra capacidad de lectura es limitada. El que ese resumen sea en castellano, en español y en inglés es importante. A veces nos olvidamos que nos puedan recuperar desde otras fuentes de información de otros países. En general, en los descriptores, la mayoría de recursos documentales recomiendan entre 3 y 5, mejor 5 que 3. Si son demasiado generales, mal. Si son demasiado específicos, también mal. Si son no normalizados, pueden ser correctos si aluden a un lenguaje específico, una disciplina, y en cualquier caso tienen que ser también bilingües. Os he puesto aquí un ejemplo. He sacado el repositorio de la Universidad Dominio, que es un repositorio muy importante, es el repositorio 30 del mundo en este momento, uno de los primeros europeos, y dentro del ámbito lingüístico que nos manejamos es un repositorio muy, muy interesante. Estamos hablando de un artículo publicado el año 2011, en una revista de suscripción, que con la integración de los CRIS en los repositorios institucionales nos va a aparecer en un repositorio institucional. Con lo cual, sabéis que la visibilidad de estos recursos se incrementa notablemente. Tenemos aquí los autores, las palabras claves volcadas en el repositorio y el resumen, por supuesto, en inglés. Una ligera aproximación visual nos deja ver que claramente el resumen está bastante estructurado, En este caso, si este mismo artículo lo fuéramos a recuperar en una fuente de información, he hecho una búsqueda literal por título, con las comillas, con el operador de proximidad, dentro de los resultados que me aparece tanto el artículo original del Sevier como el del repositorio. ¿Qué obtenemos con ello? Mayor visibilidad, por supuesto. En algunas ocasiones nos podemos encontrar en Google Académico que determinados artículos que el autor ha colocado una versión post-print en un repositorio que no es la versión del editor, en Google Académico ocupa posiciones por delante del propio artículo publicado por el editor comercial. En este caso hemos producido a la recuperación del mismo documento utilizando las palabras clave por él utilizadas, la flecha ahí tiene un error, realmente es el tercero el que nos interesaba, pero hemos visto como recuperando esas palabras clave que cualquier usuario que no conociera el artículo lo recuperaría el documento en cuestión. Tened presente que hoy en día la mayoría de los usuarios de fuentes de información están más preocupados por elementos como la relevancia y la pertinencia, que es lo que le ofrecen la mayoría de recursos de información, y están dejando en un menor lugar tanto la consistencia como la exhaustividad y la precisión. Al respecto de todos estos conceptos, indicaros que todos estos los tenéis muy bien desarrollados en un trabajo de María Pinto Molina, os acabo de pasar el enlace, sobre la búsqueda documental. Aquí hago algún estilo que se me ha olvidado citaros cuando estaba hablando de las referencias bibliográficas. Indicaros que, por ejemplo, uno de los más conflictivos en las referencias bibliográficas es el tema de las citas textuales. La gente que parafrasea un documento y hace suyo el texto de otro profesional, lo cual es un comportamiento completamente inadecuado, por supuesto. De cara a las competencias informacionales a las que os he hablado en el principio, como me he puesto un poquito nervioso con el tema del sonido, se me ha olvidado indicaros
indicaros un recurso francamente interesante de la Universidad de Alicante, de acceso abierto, donde se desarrollan en formato de self-learning todas estas competencias. Seguimos, en este caso, con otro ejemplo, muy habitual hoy en día en nuestros repositorios, los trabajos académicos, especialmente los trabajos fin de máster, que no está publicado, sino difundido en un repositorio institucional como ArriuNet. Este trabajo tenía muy buenos descriptores, lo he recuperado en castellano y en inglés, el resumen era excesivo, 500 palabras, pero al menos estaba. Este es el documento sacado del repositorio, y con las palabras claves en ambos idiomas y los resúmenes en la parte inferior, que no está accesible en la pantalla, nos encontraríamos la parte relacionada con el resumen en inglés. Y si probamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el otro artículo, utilizar una búsqueda por los descriptores en inglés, nos aparece. Si volvemos a hacer lo mismo con los descriptores en castellano, nos vuelven a aparecer y vuelve a aparecer el documento. Claro, estas búsquedas tienen trampa. El usuario rara vez, cuando está haciendo una búsqueda temática, busca un título concreto. Muy a menudo muchos usuarios, para obtener referencias, intentan localizar que esos documentos estén en las grandes bases de datos de índices de citas para obtener una bibliografía complementaria y averiguar los descriptores exactos. Pero podéis ver que un usuario que busque estos dos conceptos en un buscador científico, en un recolector, ya que Google Académico es ambas cosas, va a recuperar el documento, este trabajo, así como otros documentos de otros repositorios, de la Javierana, de UP Commons, ¿de acuerdo? Y, muy importante, y cara a la visibilidad, es la visibilidad interna que tiene ese autor. Muchos autores, muchos directores de trabajos académicos se sorprenden de cómo esos trabajos que se han difundido muy recientemente con el paso del tiempo tienen una tremenda visibilidad. ¿Por qué tiene esa visibilidad? Porque los metadatos que hay detrás, siguiendo su protocolo AIPMH, van a acabar en los grandes recolectores y en los buscadores científicos. Por último, preguntas, disculparme por la calidad del sonido, las previas que previamente habíamos hecho tanto Paula como yo funcionaban bien y estoy atento a que me hagáis cualquiera de las preguntas que estiméis oportunas. Deciros que este trabajo, esta charla es francamente breve para una materia que tiene muchos manuales publicados. Es muy interesante que sepáis que la verdad es que es triste que muchas licenciaturas, en muchos grados, los alumnos no acaben con las competencias para hacer esto. A mí una vez una profesora de Méndez de la Universidad Carlos III de Madrid me comentaba que ella pensaba, y yo pienso lo mismo, que un trabajo fin de máster debería ser un paper publicable perfectamente en cualquier idioma, pero nos encontramos con que muchos trabajos académicos no cumplen esos parámetros. Y en cambio otros que sí los cumplen estupendamente y que nosotros conseguimos que los alumnos los pongan en abierto y que los convencemos, luego si no están bien indizados no son recuperados. Con lo cual, ¿quién pierde? Pierde el autor, pierde su director y pierde la institución que ha acogido ese trabajo académico. A ver, me preguntan cuál es el formato recomendado para liberar documentos en la web. A ver, no es que haya un formato recomendado. Tenemos muchas herramientas web 2.0, no es lo mismo una presentación que vamos a colgar en Slideshare, pero si queremos recuperar documentos dentro de un buscador científico alojados en un repositorio, el más recomendable es, por supuesto, el PDF, ya que Google indiza dentro de él.
y recupera su contenido. A ver, el protocolo OIPMH es el protocolo de interoperabilidad de datos abiertos que se parametró a raíz de la declaración de Budapest. Básicamente está en el Dublin Core no cualificado y es el mínimo común que hace que cualquier recurso de información, como Dialnet, como un repositorio, sea vaciado, recolectado, harvesteado en un recurso, en un recolector o en un buscador científico. A ver, ¿qué porcentaje de publicaciones científicas se publican abierto? Mira, le voy a dar un dato muy concreto a Angun, en este sentido indicar que, por ejemplo, la base de datos más prestigiosa de publicaciones científicas, que es el Journal Citation Reports, a la hora de evaluar la calidad, son de acceso abierto. También es verdad que ese acceso abierto en muchos casos se trata de vía dorada y que el autor paga. Estamos hablando de PLOS, por ejemplo, estamos hablando de UMED Central, pero no para de crecer. En cualquier caso, yo creo que el camino, como ha fijado la Comisión Europea en Europa, aunque el Reino Unido ha salido un poco por la tangente eligiendo la vía dorada, es la coexistencia entre la publicación por suscripción y la posibilidad de ese documento, en el transcurso de un tiempo prudencial de embargo de 6-12 meses en función del área de conocimiento, que pase a un repositorio con acceso libre y gratuito. La primera parte, lo que me refería al Journal Citation Reports, quiere decir que en este momento alrededor entre el 1,8 y un 10% están entre las 9.000 mejores revistas del mundo en acceso abierto. Pero si esta cifra hubiéramos ido hace unos años, nos hubiéramos encontrado con que ese porcentaje, no muchos años, era el 2-3%. Con lo cual la tendencia es la que es. Estos días estamos viendo en Twitter muchos apoyos a las declaraciones de acceso abierto que están intentando en México, que están intentando en Argentina. Hoy por hoy en España, desde la nueva regulación de doctorado, las tesis doctorales obligatoriamente tienen que ser difundidas en repositorios. La visibilidad de esos documentos es muy importante. ¿Alguna pregunta más? María, Paula, ¿tenéis alguna pregunta al Twitter? ¿Los profesionales que trabajan en centros públicos deberían publicar en abierto? Esa es la gran pregunta. Los profesionales lo que quieren es que se evalúe sus trabajos. Hoy por hoy, la mayoría de agencias de calificación priman los recursos de suscripción frente a otros recursos de evaluación tipo Altimetrics para la evaluación de esos profesionales. Mientras eso sea así, el fin primario de esos investigadores va a ser la que sus investigaciones les sirvan para algo. Por eso decía que deberían coexistir los dos modelos y conseguir que, tal como en el horizonte 2020 está pretendiendo la Comisión Europea, coexistan, pero al cabo de un año estén dentro de un repositorio temático o institucional. Leo lo de la Argentina, sí, la verdad que os leo en Twitter, en Argentina, en México. Podemos saber que, por ejemplo, el octavo repositorio del mundo es brasileño. En este caso, si entráis a la web, os encontraréis, lo escribo, Huevometrics, y buscáis los repositorios, podéis encontrar que los principales son brasileños, el resto de los países latinoamericanos van un poquito más retrasados. En España se ha avanzado mucho en los últimos años. Respecto a la nueva agenda digital española que pide que los documentos sean abiertos, esta política de intenciones la tendríamos que ver. Ahora estamos consiguiendo
que los artículos científicos se pongan abiertos en gran parte, y algunas universidades con mandato están exigiendo a los autores que, si publican en una revista, añadan una adenda para que a los 12 meses se quede liberado el documento, porque saben que les da más visibilidad y por rentabilizar la formación y la investigación de ese profesor. Bueno, Javier, creo que no hay más preguntas. Durante la charla, la verdad que no ha habido ninguna, han estado haciéndolas ahora al final y has ido respondiéndolas conforme has ido viéndolas. Y bueno, darte las gracias por estar aquí esta noche. Al principio parecía que había algún problemilla técnico porque no se te podía escuchar bien. Al final yo creo que ya hemos podido seguir mejor. De todos modos, como sabéis, la clase queda grabada y habitualmente es más fácil seguir la grabación porque no se aprecian tanto ese tipo de problemas. Disculpas a todos los que no hayáis podido seguir bien la clase. Preguntaban si hacemos pruebas de sonido y sí, hemos hecho varias pruebas de sonido, pero bueno, es lo que tiene el directo, no siempre se puede predecir todo. Así que bueno, hacemos lo que podemos. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí de todos modos, a Javier una vez más por prestarnos su conocimiento esta noche. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.